delicioso. La receta del día de hoy es una deliciosa pasta alfredo con pollo en salsa de champiñones al mejor estilo de Cocina Sin Excusas. Vamos a comenzar picando una cebolla cabezona en cuadritos, ya que esta la vamos a utilizar para la salsa. No te recomiendo que la rayes, ya que la textura quedaría muy diferente. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a picar unos champiñones de un tamaño grandecito, ya que estos son los que van a estar visibles en nuestra preparación. Y vamos a tomar otros que los utilizaremos solamente para la salsa, y estos sí los vamos a picar más delgaditos, tal cual como los puedes ver en pantalla. Te vas a agarrar unos 4 dientes de ajo y le vas a añadir un poco de sal para que no salpiquen al momento de machacarlos. Esto aplica tanto si vas a machacar en un mortero o si vas a utilizar la tabla y picar con una piedra. La idea es que te queden bien machacados. Ahora vamos a picar un puñado de perejil liso finamente, aunque también puedes usar perejil crespo. Aquí tenemos media pechuga de un tamaño grande y esta la vamos a picar en tiras a lo largo y luego la vamos a picar en cuadros de tamaño de bocado. Después de picarla, vamos a sazonar con una pizca de sal, agregamos ajo en polvo, seguimos con un poco de cebolla en polvo y finalmente agregamos un poco de paprika totalmente al gusto. Con las manos bien limpias sobamos para que todos los aliños se incorporen correctamente al pollo y si deseas puedes dejarlo marinar por unos minutos para que agarre un mejor sabor. En una sartén agregamos un buen chorro de aceite de oliva y pasamos a agregar el pollo. Este vamos a dejarlo freír hasta que quede bien dorado por todas sus partes. Después de freírlo, lo vamos a reservar con todos los jugos que soltó mientras hacemos los demás pasos. En una olla con agua caliente vamos a agregar 250 gramos de espaguetis. Seguido agregamos un chorrito de aceite y lo revolvemos para que se esparza muy bien. En la misma sartén donde freímos el pollo, agregamos mantequilla y luego la meneamos para que se integre por toda la superficie. Y pasamos a agregar el ajo machacado. Este también vamos a revolverlo para que se integre y pasamos a agregar la cebolla picada. Nuevamente revolvemos y añadimos los champiñones. Si no lo notaron, no le habíamos agregado sal a los espaguetis, entonces agregamos un poco y estos solamente los dejamos cocinar por 12 a 15 minutos para que queden al dente. Después de cocinar, le retiramos el agua caliente y agregamos agua fría para cortar la cocción y mientras tanto lo reservamos. Seguimos con la salsa. Agregamos 320 ml de crema de leche, añadimos una pizca de sal, la infaltable pimienta negra recién molida. Opcionalmente, añadimos un poco de albahaca y mezclamos muy bien para integrar todo. En este punto, agregamos los champiñones y continuamos mezclando para que se vayan impregnando de toda la salsa. Añadimos un poco de agua de la cocción de los espaguetis y seguido agregamos el pollo con todos sus jugos. Nuevamente mezclamos para que este se integre muy bien y se bañe con toda esta deliciosa salsa. Y pasamos a agregar un poco de queso parmesano, añadimos también un poco de perejil picado y el resto lo guardamos para decorar. Cambiamos a una olla porque nos quedó corto el sartén. En este momento agregamos los espaguetis y solamente queda mezclar para que se bañen con toda la salsa. Esto está una delicia. Comenzamos a emplatar de la manera que más nos guste, en este caso utilizamos un plato tipo sombrero. Agregamos queso parmesano encima, también vamos a agregar un poco de perejil para dar frescura y listo. Ahora sí, a disfrutar de una deliciosa pasta alfredo con pollo en salsa de champiñones al mejor estilo de Cocina Sin Excusas. Esta deliciosa pasta la puedes acompañar con un trozo de pan francés, aunque también hay personas que la acompañan con arroz o también se la comen así solita. También te digo que es perfecta para cualquier ocasión, incluso es ideal para las personas que no consumen carne. Bueno, ahora sí llegó el mejor momento, que es el de probar esta deliciosa pasta. Anímense a prepararla en casa y sorprendan a todos sus seres queridos. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. Es una excusa.